Lo que estamos viendo es dos grandes anuncios. Primero, Barranquilla recibe el primer préstamo a una ciudad latinoamericana por parte del BID de manera directa. ¿Eso en qué se traduce? En que entramos a las grandes ligas de la financiación multilateral. Nos financiamos a la misma tasa y al mismo plazo que una nación como Colombia. Esto gracias a la garantía soberana que nos otorgó el gobierno del presidente Iván Duque. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en que ya no nos financiamos a corto plazo y a tasas del 7-8% anual. Ahora estamos hablando de financiarnos a 25 años, con 5 años de gracia, a casi 2 o 3 puntos más que la inflación internacional o la inflación del dólar. Eso quiere decir 3 o 4% anual máximo. ¿Eso en qué se traduce? En más presupuesto anual para invertir en la gente, para reducir pobreza, para generar empleo y para mejorar calidad de vida. Eso nos va a llevar a recuperar nuestra ciénaga de Mallorquín, a recuperar los caños y el centro de Barranquilla, a seguir impulsando nuestros colegios con calidad educativa, a seguir impulsando la tarea de construir 100% todos nuestros colegios como colegios bilingües, es decir, que todos nuestros niños se gradúen hablando inglés del colegio. Eso y muchos otros proyectos vamos a financiar con ese acompañamiento y esa asistencia técnica del BID. Más allá del préstamo, yo destaco que el BID lo que está diciendo aquí es: yo creo en Barranquilla, yo confío en Barranquilla, y al mismo tiempo vamos a acompañarla durante la próxima década como lo hemos acompañado la década pasada. Además de eso, el presidente, en conjunto con el presidente del BID y la ministra de Transporte, anunciaron la culminación y la apertura del proceso licitatorio de la APP del Río Magdalena. ¿Eso qué es? Eso es que por fin, y después de muchas décadas, volveremos a tener un río navegable hasta Barranca Bermeja, un canal navegable desde la desembocadura hasta el puente Pumarejo, con el calado que necesitamos, mantenido y abierto 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es competitividad, eso es confianza inversionista, eso es reducción de costos para generar empleo, eso es que por fin se acabó el cuento del gallo capón, en donde cada par de semanas teníamos que estar pidiendo que se dragara el río por falta de mantenimiento consensuado y planificado. Aquí hay una solución de largo plazo y nos va a permitir a los barranquilleros y a los colombianos ser más competitivos.